Sorry. Halt! Did you see that? Now that's discipline. Following orders like a real diamond dog. Soon I'll be... No! Stay! Stay! Did it! Go! ¡Wow! ¡Qué crack! ¡Qué gracioso! Pues sí. Pronto, pronto, pronto espero, la verdad. ¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Y fijaos las moscas que llevo, me voy a dar una ducha, aunque... Ahora que lo digo, hay una escena supuestamente bastante curiosa que a lo mejor vosotros no la sabéis, así que no me voy a dar la ducha, simplemente no me la voy a dar. Voy a irme... Bueno, voy a hacer un pequeño corte a ver si pasa lo que creo y ahora volvemos. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Por qué ha salido? Sí, señor. Buen trabajo. ¿Os acordáis del vídeo que ya subí, no? Es prácticamente lo mismo. Es buenísimo, tío. Es que es buenísimo. Y aquí está Ocelo con el cubo de agua. Snake, you stink. Y... ¡Wow! ¡Wow! ¿A dónde vamos con ella? Pues a la ducha. Madre mía, qué enfoque, ¿no? Tan directo. Pues tendría que venir... Uy, 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 este se ha enfadado. Ya sabéis que le pongo a 100, ¿eh? A este. Buenísimo, buenísimo. Es que... ¡Buah, chaval, brutal! En fin. ¡Wow! Creía que no seguía. Sí, sí, canta, preciosa, canta. Bueno, bueno, y los de detrás. Ay, sí, me puedo mover y todo. No, 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 quiero mirar aquí. Ay, no puedo mirar. Hola, muñeca. Es cierto, se puede duchar en la celda. Y a esta tía le da igual, ¿no? Que le estén mirando. Supongo que le dará igual, claro. Madre mía, chaval, qué bueno. Pues nada, muchas gracias por enjabonarme por donde tú ya sabes, muñeca. Vale, he perdido... Ah, no, no, no he perdido. He progresado, vale. Perfecto, pues... Madre mía, qué guapada. ¿Habéis visto lo del perrito? Que, por cierto, esa es una segunda parte del perro que yo no sabía. Yo creía que me lo iban a dar grande ya. Porque, bueno, en el capítulo no. Ayer estuve... Ayer, además, es ayer para vosotros y para mí. Estuve jugando unas misiones secundarias, 4 o 5 como mucho. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó es que... Hola, señor. Es que... bueno, pues me encontré con esa escena y... Obviamente no quería ponerme a grabar porque eran las 3 de la mañana, ¿vale? Eso no se lo contéis a nadie. Y así que lo que hice fue apagar directamente la consola. O sea, cerrar el juego primero por completo y pasar de la escena. Y por suerte, el juego ha reiniciado justamente en la escena. Así que ha sido... Genial, la verdad, yo temía por ello, pero bueno. Vamos a llamar al helicóptero y vamos a hacer la misión La economía de la guerra. Que no sé por qué. Ah, vale, porque ya le di. Le di una vez, pero al final, como no tenía espacio en el disco duro y tal, no. Pero vamos, no jugué nada. O sea, no entiendo por qué. Pero claro, como empecé la misión. Bueno, en fin, no jugué nada, ¿vale? Solamente aparecí en el sitio y ya está, no jugué nada. Así que, bueno, tenemos de todas formas la economía de la guerra. Vamos a ver qué tal. Puedo adelantar que es como en una especie de aeropuerto, pero no sé mucho más. Tampoco me interese mucho. Así que nada, vamos para allá y ahora vemos las equipaciones y con quién vamos.
Podemos iniciar ya prácticamente la misión, vamos a ello, y cuanto antes no. Esta me da a mí que lo mejor sería hacerla de noche, así que esta vez voy a hacerla de noche, porque creo que va a ser mejor. Episodio 21, la economía de la guerra. Pues nada, vamos a ver qué tal está y obviamente hay gente que se queja mucho de... Aquí aparece... va a aparecer Miller. Coño, pues no lo leas. Ponte a leer los subtítulos. Aeropuerto de Nueva... Vale. Muy bien. O sea, lo suyo es no centrarse en las palabras que aparecen arriba. Por algo aparecen arriba, tío. Céntrate en los subtítulos y ya está. O mira el paisaje. Yo siempre estoy mirando el paisaje. No me pongo a ver... Ahora en este caso, pues, para explicarlo, he tenido que mirar lo de Miller. Pero normalmente no, o sea, es que ni lo veo, ni me fijo. Así es que no me hago spoiler, la verdad. No sé si llevaremos el carro, la verdad es que no sé si se me ha olvidado. Pero bueno, no pasa nada. A ver, estás aquí. ¡Oh! Está aquí, vale, genial. Genial, estoy haciendo unas misiones secundarias y entre ellas puse el robot. El The Walker, o como queráis llamarlo. Aquí es todo con D y demás. Pero está bien, está curioso, aunque no sé manejarlo del todo. Creo que tengo que mejorarlo todavía un poquete, la verdad. Pero bueno, madre mía. Aparcado, y ahí vemos a un señor. De momento no me han explicado mucho, ¿no? Armero de pistola, este tío estaría bien pillarlo. Pero creo que voy a hacer una excepción de no pillar a nadie, a no ser que se me diga. Aunque, claro, también tenemos que investigar zonas. ¿Por aquí podría subir? No, ¿no? Vale, ¿alguna entrada posible? Mira, esta puerta del tirón. ¿Y este señor? Vale, este... Bueno, este vamos a... No, no es que me los quiera llevar. Simplemente es que quiero... comentarle un par de cosillas y si se pone nervioso, pues darle una tunda. Vale, información actualizada en el mapa. Mira, fijaos, aquí tengo un tic. Materiales de procesamiento, vale, sí, esto es que ya he estado aquí en el aeropuerto. Que es un sitio bastante bueno para pillar lo que viene siendo materiales. Y demás, me acaban de asustar con el pitido ese. Hará una inspección en camino, vale. Cuando llegue su helicóptero hará un tour por las... Vale. Pues hay que tener cuidadete. Bien, tenemos aquí a un señor, el cual creo que va a ser fundamental que vaya yo a por él. Así que, venga, vamos a ir a por él. Venga, vamos, vamos, vamos. Mira, aquí hay una habitación que podríamos dejarlo... Bueno, no, ¿para qué? ¿Para qué, no? Realmente, si me lo voy a llevar. Gracias, compañero. Vale, vamos a ahogarlo. Y no, nos lo vamos a llevar, ¿no? No creo... O sea, no creo que nadie... Que nadie sospeche, ¿no? Ahora mismo, ese está a 37 metros. Esperemos. Por aquí no habrá nadie más. No, no. Vale, bueno, ya de paso podemos entrar por aquí. ¿Hola? ¿Hay alguien? No, no, vale, perfecto. ¿Y hay algo? Tampoco, bueno, pues qué bien. Vale, las puertas hacen siempre mucho ruido. Y vamos a ver qué hay. ¡Oh! Esto me mola, recursos. Por cierto, estoy mejorando la madre base bastante. Lo que pasa es que cuesta muchísimo. Estoy escuchando un helicóptero, correcto. ¿Lol? Vamos a intentar. Me voy a acercar un poquito más a ver si puedo ¿cómo se llama? Pillar helicóptero. Está bajando alguien. Este va a ser el objetivo, lógicamente. Vale, vamos a ponerle. No puedo, ¿lo veis? Ah, pues sí que puedo, bien. Y esto, perfecto, también puedo. Bien, muy bien, vale, pues tenemos un objetivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que no me he enterado todavía bien. 6 de no sé qué. A ver, identificado el traficante de arma, identificado el oficial de fuerzas tal.
africano, lo que sea. Va a patrullar, vale. Asegúrate que no te vean desde arriba, vale. Eliminado el oficial de la FPV. Vale, tenemos que, entonces, identificar y eliminar. Vale. Aunque el de armas ese que he identificado, que es el punto B, pues no es obligatorio eliminarlo. Aunque claro, en verdad tampoco son todos obligatorios eliminarlo. Supongo que habrá más gente de la que yo me espero. Mira, ahí hay recursos. Vamos a ver si nos ponemos así un poquete. No voy a pillar recursos porque no me interesa. Arriba deberá haber... Bueno, normalmente hay francotiradores. Ahí hay uno. No sé si lo veis con el rifle. Ahí está. ¿Lo hemos pillado o no lo hemos pillado? No lo sé. Mira, aquí hay otro que ya está pilladete. Y aquí hay un señor patrullando la zona que no me ha dado tiempo de pillarlo completamente. Vale. ¡Lol! Esto no estaba... Esto no estaba antes, ¿eh? Esto no estaba antes, señores. Vale, muy bien. ¿Y allí tenemos a más gente o qué? No, pero tenemos como una especie de vehículo. Vale, ah, lo que sí que tenemos allí es otro Walker Gear, tío. Vale, vale, pues lo que sí que me interesa es pillar los Walker Gear. Aquí hay otro señor. Vamos a pillarlo bien. Vale, otro señor de estos inflables. Y por aquí no hay nadie, ¿no? Pues saltemos, pues. Muy bien. Si mantenéis el triángulo, salta directamente. Bueno, salta o se deja caer, creo. Vale, pillamos esto. Sé que habrá gente que no le guste esta vista. A mí tampoco, la verdad, porque empeora los gráficos del juego, lógicamente. Pero es que para este tipo de misiones es bastante LOL. Cago en todo. Sniper a mí. Ya te he dado, campeón, ya te he dado. Lo que pasa, el problema es que me ha visto. Ese es el problema de todo. Tenemos que ir para allá, sea como sea. LOL, y arriba hay más gente, tío. A ver, ¿quieres pillar al muñeco? Vale. Perfecto, y por aquí arriba no sé si habrá más gente. Me cago en Panini, esto está lleno, ¿eh? Aunque por el día está, tendría que estar más lleno todavía. Vale, ¿otro Walker Gear? Vale, creo que es el momento. Le hemos dado, te he dado, chaval, te he dado, no te flipes, cáete ya. El helicóptero va a venir para acá seguro, vamos. Y el Walker... Ah, venga ya, chaval, no te duermes y te da en la cabeza, tronco. ¿Me vas a decir tú a mí que no te da en la cabeza? Ahora sí que te da en la cabeza. ¿No? O a lo mejor no, a lo mejor ahora he fallado, no lo sé. Vale, ahora sí he fallado, ¿no? ¿O no? Mira, duérmete ya, joder. Vale, el helicóptero va por ahí. Podemos movernos. Mira, estoy jugando. Aquí tenemos luz, por lo tanto, no, ten cuidado. ¿Puedes ver el objetivo cerca del traficante? Pues va a ser que no. Vamos a ver dónde encerramos al tipejo este. Bueno, pues ya sabemos dónde. LOL. Hago un panito como lo siente. No, duérmete, cojones. Bueno, 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 el Walker ya se va solo. Ve humo. Vale, este tío es. Genial. Cago en todo lo cagable. Me estoy cargando aquí a todo el mundo, ¿eh? Estoy muy loco. Vale, perfecto. Recordad que tenemos que ir... Este tío está dormido, pero... el tío este va a pillar, o sea... Yo lo siento, compañero. Pero tienes que pillar. Luego, el señor este... También va a pillar. ¿Estás vivo? Ah, vale. Digo, ostras, chaval, ese ruidito no me ha molado nada. Vale, por aquí podemos llevarnos... Esto, que seguramente será un objetivo secundario. La verdad es que no me lo pone, ¿no? Creo. Pero debería ser un objetivo secundario.
casi seguro. Vale, este tío es el importante. Vamos a llevarlo a la zona de traslado. Que mejor, cuidado, cuidado, ¿eh? Que es esta. No creo que me vea desde aquí. Y vamos. Perfecto. Luego está este otro señor. No creo que me vea el helicóptero, ¿no? Esperemos, por favor. Vale, o sea, ya tengo. Ya está mi, Bueno, soy el maldito crack, ¿no? Pues mira, me voy a largar. Así os lo digo y así os lo he contado. Bueno, creo que debería ir a por el último Walker Gear. Y a por el chaval ese que está un poco... LOL. Me cago en la puta, que me he equivocado de... Pero si había cambiado de arma. Vámonos. Había, os prometo que le había dado a cambiar de arma. A lo mejor estaba en el franco... Me cago en todo, tengo que liarla siempre, tío. ¿Y el helicóptero dónde está? Joder, en serio, tengo que liarla siempre. Vale, el nota ese tiene un casco, pero ahí no tiene casco. Ahí está, sí señor. Vale, me cago en pan... Es que siempre la tengo que liar, ¿eh? El helicóptero está allí, vale, perfecto. Aquí hay otro señor que ya se ha despertado. A dormir otra vez. Cago en todo, ahora el otro se da cuenta. Vale, ahí he fallado yo. Vale, no la llega a despertar, genial. Vale, vámonos, no merece la pena. Vale, espero que ahora no me vea el helicóptero ni nadie, porque sería ahora bastante típico eso también, ¿eh? Así os lo dejo. Y así os lo digo también. A ver por dónde salimos. Vale, podemos salir por aquí. Me voy a poner esto. ¿Hay cámaras o algo? Ten cuidado, Pablo. Parece que no hay cámaras. Vale, parece que sí hay cámaras. Pero... parece... Muy bien, no hay nadie, ¿no? Perfecto. Y aquí arriba tampoco hay nadie. Muy bien. Muy bien, pues nada, vámonos. ¡Me cago en su madre! ¿Quién cojones me ha visto? ¿Quién cojones me ha visto? ¡Me cago en su madre, tío! ¿Pero por qué yo soy tan gafe, tío? ¿Por qué soy tan maldita mente gafe? En serio, yo flipo, tío. ¿Cómo puedo ser tan malditamente gafe? Joder, es que es hacer las cosas bien. Quita esto ya. Es hacer las cosas bien para hacerlas mal. Ah, la chica, por cierto, muy útil la chica. Bueno, por lo menos me ha dicho dónde hay un enemigo que hay aquí, ¿no? ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí hay un enemigo o algo, supuestamente. ¿O no? Pues no sé, me parecía aquí una cosa extraña. Roja, ¿no? De indicador como que había visto a alguien. En serio, os lo digo ya, me cago en Panini. Al final me tenían que ver, yo flipo. Pero bueno, esperemos que haya hecho una S al menos. Y no he pillado todos los Walker Gear, entonces. Habría más, pero ¿dónde estaba el Walker Gear? Después me fijaré en el vídeo. Porque, cojones, no he visto a nadie. O es un bug, o es... LOL, ¿están disparando el helicóptero? ¿En serio? ¡Me cago en todo! Vámonos, ¿eh? Por favor, vámonos. Vámonos, que no tengo ganas de pillar. Ni de que pillen ellos tampoco. Vale, menos mal, joder. Chaval, qué mal lo he pasado. En serio, la misión está bastante guapa de infiltración. Pero, uff. Muy bien, misión cumplida, boss. Genial. Quizás la próxima vez sudes un poco, ¿eh? Pues créeme, créeme, créeme que he sudado, ¿eh? Y bastante. Ay, señor. Bueno, pues una A finalmente, no sé por qué. Supongo que por el tiempo a lo mejor debería haberlo hecho más rápido. He tardado solamente 15 minutos, está bastante bien, ¿no?
Alertas de combate enemigas, eso ha sido lo malo. También algo más negativo por aquí. Bueno, pues sin muertes, ¿cómo que sin muertes? Ah, que he matado a gente, ¿no? Vale, eso, he matado a gente. ¿A quién he matado yo? Bueno, en fin, da igual. Extraído el oficial, extraído no sé quién. Vale, perfecto, pues nada, pasamos. Y pasamos, vale. Y heroísmo, muy bien, madre mía. No me he fijado en las horas que llevo, pero llevo bastantes horas. Boss, about that target you extracted. He says he wants to work for us. Genial. Having talked to him, he doesn't seem that bad a guy. Apparently, the arms dealer's people demanded they prolong the conflict, and he couldn't go against the management. That doesn't excuse everything he did, but his skills will make him a useful asset. Let's put him. Vamos a ver si son las habilidades que yo busco. I tossed that arms dealer in the break. The way he tells it, he worked in logistics with the South African army, but he was headhunted by Singer. Whoever gave him the orders would only have been a pawn of Skullface anyway. But apparently he hasn't been in contact for some time. Ostras, pero al hombre del traje no me lo lleva al final, ¿no? ¿O sí? Just another cog in the machine. Al hombre del traje no me lo he llevado, ¿no? ¿Lol? Al hombre del traje no me lo he llevado. No, tío. Esto no, yo no quería esta habilidad, quería otra habilidad. Aunque esta habilidad también me viene bien, me parece que para algunas cosas chulas. Armero, vale, sí. ¿Y qué más? Bueno, voy a pasar a todos, chavales. Es que... We've begun development on that new battle gear weapon that Emmerich was talking about. El battle gear. Ve a verlo, claro, eso me dijiste el otro capítulo, si no recuerdo mal. Fui a allí después de, no sé, como 15 minutos buscándolo porque no lo encontraba por ninguna parte. ¿Y qué pasó? Que no había nada. Todavía estaban las cajas de las piezas ahí. Pero bueno, iremos a verlo. Por cierto, aviso, Franju 98, si no me equivoco del nombre completo, es un suscriptor que me ha puesto algunos comentarios y me decía que en algún capítulo me iba a aburrir de conversaciones. Supongo que estaría hablando de Hal Emmerich. Ojo aquí, que tenemos al medio tanque, ¿no? Todavía. Tanque araña, le llamaría yo. O araña con... no sé. Esto es lo que vamos a construir, que tiene como una especie de patas. Por lo tanto, bueno, cómo avanza el tiempo, ¿no? Supongo, mira, I am Didi, I love Didi, perdón, I am, no sé por qué he dicho I am. Postureo, postureo. Rómpele la taza en su cara, venga. No, hombre, broma. A mí me cae bien Hal Emmerich, hombre. De momento, claro. De momento. Con lo que sabemos hasta ahora me cae muy bien. Aunque, claro, si os cuento un poco de su vida personal, pues ya no es tan bonito. Pero, en fin. Traumas aparte, ¿no? Está haciendo la cabina prácticamente y... Claro, es que cuando me dijeron que me pasase, no me tenía que haber pasado. Todavía. En fin, pues nada, aquí se ve la catanqueta, muy bien. A mí me encantaría saludar a nuestro perrito, pero no sé dónde está, la verdad. Así que, es lo que hay. La verdad es que ha estado bastante bien, ¿no? Por una parte hemos tenido la visita del cachorro, que la verdad es que es una chulada. Tengo una gana de tenerlo, porque he visto algún vídeo que otro con el cachorro y el nota te fija los objetivos. O sea, hubiese estado muy bien, por ejemplo, para esta misión y para otras. Y la verdad es que es una chulada. Así que, bueno, deciros también que en el canal secundario que tengo, Don PJC2, os lo dejo siempre en la descripción, he subido un vídeo, bueno, subí ayer un vídeo sobre el cachorro, de cómo lo encontré, cómo apunto el atropello, que yo estoy prácticamente cuando... hago misiones secundarias, pues yo me vuelvo loco entre que apenas estoy escuchando el sonido de la tele y tal, pues como que voy más a mi bola. Entonces el perro supuestamente me estaba ladrando, pero yo ni caso. En fin, al final llego hasta él por casualidad y apunto lo atropello. Menos mal que me fijé que había algo y no lo atropellé. Menos mal que me dio ese instinto, ¿eh? Que tengo yo otro instinto de, uy, hay algo, voy a atropellarlo, ¿no? Directamente, pero bueno, me dio el instinto contrario y me alegro.
Así que nada, pillamos el perrito y la verdad es que es bastante graciosete. No ha crecido, no ha crecido. Creía que me lo iban a dar ya crecido, ¿no? Crecidito. Y bueno, pues tengo unas ganas de que eso ocurra brutales. Y como iba diciendo el suscriptor este, Franju, pues me ha comentado, vamos a darle un poco de moral a los tíos. ¿Cómo? Pues pegándole empujones. Simplemente con eso ya se pondrá aquí. Ué, la moral del personal ha incrementado. Genial. Pues yo que me alegro. Toma. Vale. Mientras tanto, me divierto un poco. Vale, por cierto, otra cosa interesante es que las tuchas te mejoran, no solo te limpian, sino que te mejoran la puntería, ¿vale? Franju me ha puesto un comentario de que ya estaba al final del juego. Claro, yo me quedaba un poco loco con ese comentario, ¿no? Pero menos mal que en el siguiente comentario que me puso se refería al capítulo 1. O sea, todo lo que estamos jugando es el capítulo 1 prácticamente. Y yo eso no lo sabía, yo sabía que el juego iba a ser largo y que iba a tener mucho más capítulos. Por lo tanto, pues eso de que me dijese que estaba ya al final, ¿no? Del juego, o bueno, se refería al capítulo 1, pues me dejó un poco loco, la verdad. Pero bueno, en fin, espero que os haya gustado. También que os haya gustado estas imágenes del principio con Quiet, ¿no? Que la verdad es que, madre mía, ¿eh? Mola bastante esta chica. Pero, no sé, ahora mismo mola más el perrito, ¿eh? Por lo menos tengo unas ganas, porque la verdad, con Quiet estoy al 100% de confianza. Con el caballo también, que hace años que ya no lo veo por ahí. A lo mejor lo llevo a África, que todavía no lo ha visto. En fin, que me enrollo. Espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós. ¿Qué miras, Snake? ¿Qué miras? No es nadie. Te estoy vigilando.